chicos, preparaos porque hoy se vienen grandes sorpresas. Y es que, como habéis estado, si habéis estado siguiendo la serie, sabéis que soy un poco nefasto con la pesca de agua dulce. Tenemos más de la mitad. Luego aquí te dan otro regalo, ¿eh? Tengo ganas de conseguir este regalo. Pero de agua salada soy aún peor. Solo tengo... no tengo ni un tercio de los peces. Pues eso hoy va a cambiar. Voy a intentar convertirme en el temor de los mares. Voy a ir a pescar a los grandes bichos marinos. ¿Cómo puede ser? El pez rata, no, ese ya lo tengo. ¡El pulpo! ¡El kraken gigante! Pone caza por la noche en agua superficial. Y el calamar encontrado en aguas profundas tras anochecer. O sea que vamos a estar cazando. También está el atún, la anguila, el lobo, el fletán, la raya. Bueno, un montón de cosas. Y vamos a intentar que nos den también este regalo de agua dulce. Lo que pasa es que para eso tendríamos que estar atentos a ver dónde viven. Por ejemplo, sol se ve después de la medianoche. Jolín, son todo peces nocturnos. Le gusta la caída de las hojas y la nieve. Este estará por la nieve, o sea que vamos a ir para allá. Escucha los motores. Este debe estar en la zona de donde hay coches. Le gusta el frío, prefiere las mañanas nevadas. Se encuentra en las aguas movedizas. Ese sí que no sé dónde está. Le gusta ver golf por la noche, le gusta la lluvia y los lagos. Mira las canoas al amanecer. Jolín, es que está en todas partes, pero raro, el pez de colores. Se encuentra cerca de las estalagmitas. Bueno, 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 vamos a tope. También vamos a estar yendo a los negocios, a la pizzería. Bueno, ya sé que no es una pizzería, que me lo habéis puesto muchos en los comentarios, es una espaguetería. Bueno, ¿cómo se diría? ¿Restaurante de espaguetis? Espaguetonería. Es una espaguetonería. También vamos a ir a la isla para que nos den dinero. Pero sobre todo vamos a intentar ascender en lo de los peces y avanzar también en las misiones de el kart, porque puede ser ya que en uno de los próximos episodios consigamos el kart, que no nos queda nada. ¡Wow! Circuito de motos. Por cierto, me gustaría que me dejaseis en los comentarios, porque tengo una pregunta para vosotros. ¿Os gustaría que hiciese el nuevo... bueno, el nuevo no, que hiciese una nueva serie de Pokémon con el juego de Pokémon Espada versus Pokémon Escudo contra mi hermano pequeño Makumaku? Si os gustaría, ponedmelo en los comentarios. Y hemos pensado una idea que sería hacer una competición a contrarreloj, a ver quién consigue pasarse el juego más rápido y el que gana se lleva un premio. ¿Pero cuál puede ser el premio? ¿10.000 pavos de Fortnite? ¿20.000? ¿50.000? ¿O qué puede ser el premio? Dejadme ideas para premios en los comentarios y si os parece buena idea, hacerlo a contrarreloj. Entonces los dos estaríamos haciendo episodios diarios y en cada episodio tendríamos que ir súper rápido. Tendríamos cada día, pues no sé, 30 minutos o 25 minutos y a ver quién se lo pasa antes. Sería muy chulo y muy divertido. Dejadme qué os parece en los comentarios. Y si preferís que sean vídeos como Sneaky Sasquatch sin editar, donde veis todo lo que pasa minuciosamente, o os gustaría que estuviesen editados y recortados como los de Pokémon Arceus. Que sí, ya lo sé, tengo que continuar con Pokémon Arceus, que lo dejé un poquito abandonado, pero no os preocupéis porque me lo voy a terminar antes del Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, ¿no? Que tengo muchas ganas de verlos. Pikachu, a ver si encuentras algún dinosaurio por aquí, ¿no? ¿O qué? A ver. No hay dinosaurios. ¿Cómo puede ser que solo tenga un hueso de dinosaurio? ¿Os parece normal? Venga, Pikachu, súbete, que nos vamos. ¿Os parece eso normal? Bueno, por aquí de momento no hemos pescado ningún pez. Tío, es que pescar peces es súper difícil, ¿eh? Es mucho más difícil de lo que parece. Uy, estampada buena. ¡Ja! Vale, pues vámonos a la zona de la nieve, porque ahí también hay muchos peces que no hemos conseguido. Y luego nos iremos al... bueno, a alta mar. Porque en alta mar, pero sobre todo cuando anochece, es donde está el kraken gigante, el pulpo de mil cabezas. Bueno, a ver, mil cabezas no tiene, también os lo digo, ¿eh? Vale, vamos por aquí. Me he chocado. No me digas que Pikachu se está cagando. ¿Se caga encima de la moto? ¿Os imagináis que de repente dejó una caquita de rastro? Ah, no, lo que tiene es hambre. Vale, ahora le daremos de comer. Madre mía, no para de estamparme, con la moto. Tengo ganas también de comprarme la supermoto, la mejor del juego, pero vale 50.000. ¿Me explicáis en qué momento voy a tener 50.000? Aunque bueno, ¿qué preferiríais que comprase antes? ¿La supermoto más rápida del juego o el supertraje de rico millonario magnate con el sombrero de copa? Es una decisión importante, amigos, porque creo que una cosa vale 50.000. Creo que la moto es más cara, porque lo otro creo que vale 20.000 o 30.000. ¡Oh! Una seta rara, dos setas raras, de hecho. Vale, una por aquí, tucu tucu. Sí que es verdad que ya se está cagando. Pikachu se caga en todos lados, flipante. Por cierto, chicos, ¿habéis visto el vídeo abriendo cartas de Pokémon GO que he hecho en mi canal de Tekendo Games? Si no lo habéis visto, cuando termine este, pasaos a verlo, ¿eh? Abriendo cartas de Pokémon GO, increíble, una chulada, vais a flipar con lo que nos toca. Y también comentad si queréis ver más vídeos de Pokémon GO, cartas Pokémon GO. Y abriré próximo día con mi hermanita pequeña Inés. Vale, a ver,
Vamos a darle comer al perrito. ¡Ay, Pikachu! Ya lo tengo al nivel 7. ¿Qué pasará cuando suba al nivel 10? Seguro que pasa algo raro, ¿no? Algo guapo. Aprende a andar él solo. Bueno, ya anda solo, quiero decir. Aprende a hacer trucos él solo sin que yo se lo mande, ¿no? A ver si pilla ya autonomía y se convierte en un perro súper inteligente. Vale, ¿qué le puedo dar de comer? Esto... No le gusta esto, vale. Es que no quiero darle los peces porque tengo algún pez nuevo. Y no le gusta el aguacate, pero no le gusta nada a este perro. Es un perro demasiado tiquismiquis. A ver, el zumo. Toma el zumo. Vale, ¿qué más, Pikachu? ¿Qué más te gusta? A ver, vamos a ver. Salchichitas. Buena. Salchichita buena para Pikachu. Perfecto, ahí está. ¿Qué más tenemos, Pikachu? Otra salchichita. Ahí está, let's go. Vale, perfecto. Venga, y ahora déjame ya que quiero ir de pesca. La buena pesca, amigos. Por cierto, se me oye bien, se me oye muy alto. Es que me he cambiado de micro, ¿eh? Me he pillado otro micro más chetado, pero aún lo tengo que configurar. Vale, a ver, este pez parece nuevo, ¿eh? Este pez parece nuevo. Vale, vale, lo tenemos. Con la caña esta, a ver. ¿Eh? Oncorchinachus nerca, no sé leerlo. Oncorinchus nerca. Este es nuevo, ¿eh? No lo teníamos. Espectacular. Vale, a ver qué más encontramos. Mira, ahí hay más, ahí hay más. Nos vamos a forrar, ¿eh? A pescar peces aquí. Nos vamos a convertir en el mega pescador. El pescador. Dios, está petado de peces, ¿eh? ¿Otro? Pescado blanco. Tampoco lo tenía. Increíble. Yo no sé si esto es por la caña de pescar nueva o porque nunca había pescado en el lago. Ya lo sé, he dejado un poco desatendido todo lo que es la pesca en este juego, ¿eh? Vale, 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 a tope. Pero como muchos en los comentarios me habéis dicho, Tekendo, pesca, Tekendo, tienes que pescar. Que se me... Ay, se me ha ido, no me he dado cuenta. Es que estaba regulando el micro, que se me había caído. Maldita sea. Vale, que vuelvan los peces. Peces por aquí, peces por allá. Vale. Aquí, pez, 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 pez. Creo que tendría que hacerme también la cabaña de la nieve, ¿eh? Para poder venir aquí por las mañanas a pescar tranquilamente. ¿Otro? Tímalo. Tampoco lo tenía. Acabo de pescar de golpe tres peces que no tenía. Espectacular, ¿no? ¿No estáis flipando? Yo estoy flipando en colores. Vamos, vamos, vamos. Pesca pequeñito. Yo quiero que me salga el pez especial, el pez mágico. A ver, a ver, a ver. ¿Lo tenemos? Nah, este ya lo tengo. Piscardo, este es el más típico de todos. ¿Por qué ladra Pikachu? ¿Ha encontrado un hueso de dinosaurio? ¿Ha visto que estaba ladrando y se ha ido corriendo? Pero es como que se ha resbalado, ¿no? Ahora vamos a ver. ¡Eh! Pikachu está volando. ¿Qué está haciendo? Tímalo, vale, este ya lo tenemos. Pikachu, no te metas ahí, cuidado. No. Ha ahuyentado al otro pez. Pikachu, ven, ven. Vamos a ver si encontramos algo de dinosaurio. Pikachu, Pikachu, busca. A ver. ¿Por qué ladras, pequeño? Vamos a ver. Busca. Busca, busca, busca. ¿Pero dónde va? Se mete en el agua. Está loco. Creo que se está resbalando, ¿eh? Está ahí súper anclado en el agua. Oh, mamá, ¿alguna vez habéis estado en un lago helado? Yo sí, en Canadá. Por si no lo sabíais, ya lo he dicho alguna vez, pero he estado viviendo medio año en Canadá, más precisamente en Toronto. Vale, oye, ya que estamos aquí, ya sé que siempre pierdo, pero voy a hacer una prueba, ¿no? Porque algún día tendré que pasármelo esto, ¿no? Saltos, saltos, saltos. ¿Qué es mejor, saltos o puertas? Voy a probar saltos a ver si se me da mejor. A ver si salto se me da mejor, porque lo de puertas se me da fatal. Vale, vamos, 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 vamos. Y si no, déjame en los comentarios qué tengo que hacer para hacerlo bien. No me lo puedo creer. ¿Por qué soy tan malo? Por favor, que alguien me dé consejos en los comentarios. Vale, y después de esto ya nos iremos a alta mar, ¿eh? Uf, casi, casi. Pero se puede hacer la doble voltereta, pero es muy difícil, ¿eh? Yo no sé cómo lo hago. ¿Maki Maki ya lo ha conseguido esto? Porque a mí me parece súper difícil, ¿eh? De verdad os lo digo. Vale, una, dos. Buenísima. Y una, dos. Bastante buena. A ver, una, dos. Ah, este no me ha ido bien, ¿eh? Este no me ha ido bien. Aunque aquí solo te cuentan los puntos, da igual el tiempo. Igual se me da mejor. A ver. Nah, me la he pegado, me la he pegado. Es muy difícil, ¿eh? Vale, voy a hacer otro intento y ya nos iremos a pescar a alta mar. Vale, vale, vale. Uno, dos. ¡Oh! Está bastante bien, ¿no? Y la última, ¿hay otra, hay otra? Sí. Bastante buena, ¿eh? A ver qué puntuación tiene la gente. Supongo que 3.000, ¿no? O algo así. Ahora tendrán 10.000, ya veréis. A ver. Ni en el podio, tío. Pero ¿cómo soy tan malo? 3.000. A ver, creo que lo puedo conseguir, ¿eh? Voy a hacer un reintento y ya nos vamos a pescar el Kraken a alta mar, que tengo muchas ganas. Venga, vamos, vamos, vamos. Lo que no sé si es mejor hacerlo, ¿para adelante o para atrás? No, no he llegado, ¿eh? Vale, esa vuelta no me sirve. Vuelta, vuelta, vale, tengo que hacerlo al revés, de abajo adelante. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno, dos. ¡Perfecto! Buen aterrizaje, además. Uno, dos.
Perfecto, ahora sí, ¿eh? Ah, no he hecho un aterrizaje ahora. Ah, pero puedo llegar a 3.000, ¿eh? Puedo llegar a 3.000. A ver, ¿lo consigo? ¿Buen aterrizaje? Ah, casi, ¿eh? Porque la primera la he hecho genial. Vale, creo que lo puedo hacer, ¿eh? Me he liado, un intento más y lo tenemos. ¿Otro salto? Buenísima. He pasado 3.000, ¿eh? Igual tengo la máxima puntuación. Soy buenísimo, soy buenísimo. Aunque por conseguir todo esto te dan algún traje especial. No, he quedado tercero. Pero tío, ¿cuánto han tenido ahora? Si antes tenían 3.000. 3.300, ¿eh? Vale, aún tengo que mejorar, va. A la tercera para vencida, último intento, lo hacemos y nos vamos de pesca, amigos. A pescar altos grumetes. Vale, tengo que ir rectísimo. Buen aterrizaje. ¿Otra? Ah, aterrizaje chapucero. Me cuesta a mí, los aterrizajes. A ver. Es que cuando voy de espaldas va tan rápido que no sé cómo ir recto. En plan, no sé cómo recolocarme. Vale, ahora me saldrá bien. No, chapucero, ¿por qué? Hay que caer totalmente recto, ¿no? Venga, venga, ahora sí, último, último, último. Lo tenemos. Vamos, pam, pam. Ahí. Pam, pam. Pam, pam. Es que antes me ha dado 900 el primer salto. Yo no sé cómo lo he hecho. Si iba totalmente recto, a ver. Pam, pam. Pero ¿cómo, chapucero? Si hago lo mismo. Vale, ahora sí, venga, ratícolas. Lo tenemos ahí. Pam, pam. Buenísimo, ahora sí, está la hago. Pam, pam. Vale, la tenemos, no pasa nada. Vale, lo tenemos, no pasa nada, no pasa nada. Ah, casi, casi, pero lo puedo conseguir, ¿eh? Creo que quedan dos. Vamos, 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 vamos. Casi, no, no lo voy a conseguir ahora. La he liado mucho en esta. Tendría que hacer algo tochísimo aquí. Vamos. ¿Queda otro? ¡Última! Lo siento, es que me da mucha rabia. Sé que lo puedo conseguir, ¿eh? Estoy cerca. Igual tengo que hacer volteretas de lado, ¿eh? Vamos a probar una de lado solo para ver si da más puntos. Y ya está. ¡Jolín, la maldita nieve! ¡Me tiene de cabeza! Vale, a ver, de lado. ¡Pam! No, 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 no. Es mucho más difícil de lado, creo, ¿eh? Mejor hacerlo. A ver, en vez de hacia adelante, hacia atrás. Si en vez de hacia adelante, hacia atrás me da más puntos. No me da tiempo. Vale, lo óptimo, lo mejor creo que es lo que estamos haciendo. Es la buena técnica, chicos. Vamos allá. Buen aterrizaje, lo tenemos. Buen aterrizaje, lo tenemos. Nah, ese no podía ser bueno, pero la liamos, la liamos. Vale, pero podemos pasar de 3.000, ¿eh? Deja de chocarte ya, Tekendo, a ver. ¡Oh! Las dos primeras habían sido perfectas, ¿eh? Vamos, perfecta, perfecta. ¡No! ¡Ah, la última! Ahora sí, os lo prometo, la última, ya está. Es que me he quedado tan cerca, no me lo puedo creer. Las dos primeras las he hecho genial. Pero luego se me ha ido de madre. El problema es que va muy rápido y no me coloco bien para el salto. Vale, va, pase lo que pase, la última. No, no quiero hacer más ya, nos vamos de pesca. Que si no se nos hace tarde para ir a por los pescaditos buenos. Vale, vamos, 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 vamos. Tengo que hacer la primera bien. Hago la primera bien y listo, vamos, vamos, vamos. Ahí va. Es que me estoy nervioso. Ya está, paro. Decidme, Tekendo, vale ya con el... Tekendo, vale ya con el esquí. Eres un poco chapucero con el esquí, Tekendo. Vale, pase lo que pase, no repito más. Jurado. Vamos. Qué rabia, tío. Vamos. ¿Para dónde quiero ahora? ¿Para dónde quiero ahora? Ah, es la última ya.
Lástima, lástima, lo hemos intentado, lo intentaré otro día. Dejadme consejos si tenéis algún consejo para esto y para las carreras. Y ahora no estoy ni en el podio. Bueno, nos vamos de pesca, lo hemos intentado. Ha estado entretenido, vámonos, vámonos de aquí. Salir, salir. A ver qué hora es. Es bastante tarde, así que vamos a teletransportarnos directamente aquí. Porque ahí directamente tenemos el barco. Vamos a pillar también esto. Ay, ¿cuál era el código? Que no me acuerdo. No me acuerdo el código, chicos. Dejadme en los comentarios el código, porfa, que no me acuerdo. No puedo coger lo que hay porque no me acuerdo del código. Ay, que voy vestido de Sneaky, un momento. No, 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 así, así. Vale, ah, bueno, el código creo que era 66699. ¡Sí! ¡Me he acordado! ¡Increíble! Dame la pasta, chaval. ¡Sí, señor! ¡Un buen dinero! Me preguntan si se puede llenar la caja hasta arriba y entonces perder todo. ¿O es infinito? No lo sé. Si lo sabéis, déjamelo en los comentarios. ¿Vale? Se lo han comido todo. Hay que reponer. Vale, vamos a poner un poco de esto, un poco de lo otro. Una naranja. ¿Qué más les podemos poner? Un aguacate. Cabre, cuanta más comida dejas, más dinero te pagan, ¿eh? Lo que pasa es que tendríamos que traer más comida. No, un pez no. Tendríamos que traer más comida cara. Porque cuanto más cara es la comida, luego más se multiplica lo que te pagan. Es espectacular. Una uva, no, uva no. O sea, uva así, aquí, uva. Uva y salchicha y un Red Bull. Vale, yo creo que están bien ya, ¿no? Perfecto, vámonos. Vale, ahora pillamos lo de pescar aquí abajo. En búsqueda del pulpo. Vamos en búsqueda del Kraken. Un pez. ¿Te imaginas que lo encuentro aquí ya? Se ha ido, tío, pero ¿cómo se ha ido? Vale, vamos a buscarlo. Para abajo. Bueno, en cualquier momento donde, cuando vea un pez, lo intento pescar. Vale, vamos a ir a la parte de abajo, que creo que aquí nunca hemos ido a pescar. De hecho, creo que nunca hemos ido prácticamente. Es una zona muy inexplorada para mí. Lo que no sé si con esta lancha asusto a los peces, la verdad. Pues como que hace mucho ruido con motor. Igual para pescar es mejor ir con canoa. Ok, chicos, ¿alguien lo sabe? No sé si en las capas más profundas del océano hay más peces que en las capas superiores. Es una buena pregunta. Porque esto hace mucho ruido, ¿no? Me duele la cabeza del ruido que hace. Debería cambiarme el barco para ir de pesca, ¿no? Creo que voy a cambiarme el barco, ¿eh? Voy a cambiarme el barco porque no me gusta el motor este. Hace como mucho ruido. Mira un pez. Vamos a pescar. No creo que ese sea un pulpo, lo veo un poco pequeño, pero bueno, ¿os imagináis? Ven aquí, amiguito. Tucutucu, tucutucu, tucutucu. Vamos. Péscate, péscate, péscate. ¡Sí! Ahí está, lo tenemos. El mejor pescador de todo Massachusetts. ¡Caballa! No tenía, buenísimo. Vale, a ver el puerto, ¿dónde está? Por aquí. Vale, vamos a bajar. Lo que os digo, no sé si es mejor pescar en canoa o cómo. Vamos a meterlo aquí. ¡Pap! Voy a pillar este, a ver este. ¿Este lo tengo mejorado al máximo? Creo que no, ¿no? Este hace un ruido más agradable, aunque igual es mejor ir en la otra lancha. Es que el otro hace un ruido terrorífico, que me revienta la cabeza. Vale, a ver, tengo una caballa, ¿me das dinero? Excelente, caballa, 150, bueno, pues tampoco me ha dado tanto dinero. Pero bueno, por lo menos ya tenemos uno. Voy a ver si tuneo esto, a ver. Ah, lo han cerrado ya, jolín. Vaya ruina. No pasa nada, vámonos de pesca a alta mar en medio de la noche. Aunque igual me desmayo, ¿eh? ¿Os imagináis que me desmayo en alta mar por no haber comido? Hay que comer, chico. No, me está entrando el sueño, no me lo creo. Pero yo quiero pescar un pez de esos. Aquí, aquí. A pescar, venga, venga. Kraken, 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 pulpo, kraken. Ven aquí, amiguito. Kraken, pulpo. No, ahí no lo ve. Pesca, pesca, pesca. Es que no puedo pescar de lado. Tengo que ponerme como hacia adelante. Ahí está. Vamos. Kraken, pulpo, pulpo, kraken, pulpo, pulpo, kraken. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. Oh, pargo colorado. No lo tenía, ¿eh? Oye, de momento no está mal, ¿eh? Hemos encontrado un par que no teníamos. Bien, bien. Lo que tengo hambre, tío. Debería parar a comer, ¿eh? ¿Dónde hemos aparecido?
Qué cosa más rara. No, por aquí no voy a ir, por aquí no voy a ir, porque por ahí llego a casa, pero tardo un montón. Es que lo que debería hacer es parar para tomar un Red Bull, porque se me voy a quedar dormido. Y eso es un grave problema, amigo. Vale, pues nada, pues nada, pues nada. Voy a irme a dormir la siesta. O sea, no voy a dormir porque tiene que ser de noche para pescar al Kraken. Pescar, digo yo. Voy a irme aquí, voy a dormir. O sea, voy a tomarme un Red Bull y listo, ¿no? Voy a parar, voy a tomarme un Red Bullico y ya arreglado. Dios, cuánto pez, ¿eh? Se nota que hoy estamos de pesca. Un Red Bull arreglado y una banana, venga. Que me da potasio, potasio el bueno. La banana es la fruta que más como últimamente. ¿Vosotros cuál es vuestra fruta favorita? Vale, vamos a seguir pescando. Bajamos, tiki tiki. No me digas que ahora no hay, no hay. Bueno, si igual se la pido me la trae, ¿no? ¿La lancha? Hola. ¿Me puedes traer la lancha, por favor? ¿No me la trae? Pero mira, hay peces ahí, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, que igual puedo pescar! El kraken, ¿eh? El pulpo. En alta mar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No los asuste, señor! ¡Oh, ha venido un maldito señor y lo ha asustado! Caballa, no, este ya lo tenía. No, un señor pesado. ¡Jolín! Vamos a ver si bajo la tierra hay algún pez. Porque creo que hay un pez que se coge bajo el agua. Un pez submarino. A ver, ¿os imagináis que me come bajo el agua el pulpo? Ah, viene y me pega un bocado y me revienta. Me engulle, me traga. Como en Pinocho. Nada, parece que aquí no hay nada, ¿eh? Es una ruina este sitio. Aquí no hay nada. Jolín, pues no tengo la lancha. ¿No se la puedo robar al pato? Ah. No tengo forma humana de salir de aquí. Maldita sea, pues nada, voy a dormir. Voy a dormir y me despierto al día siguiente. Setas, setas. Voy a despertarme al día siguiente y voy a hacer que pase rápido el día haciendo viajes rápidos. Y así enseguida conseguiré que sea de noche para ir a por el Kraken. No tener que estar esperando todo el día, ¿sabéis? Vale, vamos a dormir rápido y nos vamos a por el Kraken, ¿eh? Yo quiero conseguir hoy el Kraken. Quiero conseguir hoy el Kraken. El pulpo de los ocho patas. El temible pulpo de los mares. Vale, ahora me teletransporto aquí. Por ejemplo, ya que estoy aquí, voy a hacer un pequeño acontecimiento de surf. Y así pasa el tiempo, luego me teletransporto a otro sitio y será ya de noche. Vestido de policía y con el perro, espectacular. ¿Vosotros sabéis hacer surf? Sí que es verdad que creo que a Pikachu no le he dado mucha comida hoy, Vamos. A toda pastilla, amigo. Vámonos. Sigo sin entender cómo se hace el multiplicador aquí, la verdad, Me parece una cosa loquísima lo del multiplicador, pero bueno. Mira, por dos ahí. Altísimo, vamos. Buenísimo. Súper alto, Súper, súper alto multiplicador. No, y ahora no me ha salido el multiplicador. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No me sale, a ver. Multiplicador ahí, pero buah, tengo súper poco, Tengo que ir más rápido, tengo que ir más rápido. Vamos, vamos. Me va a pillar la ola ya, no puedo, Creo que no tengo máxima puntuación, Maldita sea, odio, o sea, el surf. Sigo sin pillar el truco, yo no lo entiendo, Me da mucha rabia. Maldita sea, ya está, nos vamos. No quiero hacer más surf. Que ya me lo he pasado todo, no es como en la nieve. Que no me lo he pasado. Vale, ahora, bueno, podríamos comer. Lo que pasa es que aquí no hay comida, ¿no? Porque esta nevera, no, no tiene comida esta nevera, espectacular. Ah, no, vamos a comer en otro sitio. Porque tenemos que hablar con el del lago para darle los peces que hemos pescado. Vale, entonces venimos aquí, Bueno, podría coger algo de la máquina expendedora, la verdad. Me va a ser útil, Me va a ser útil la máquina, mira. Ay, que lo tengo que coger, jolín, vaya palo. Ya podría ir directo a mi bolsa, pero bueno. Pim. Sí que podría ser gratis esta máquina, Me da un poco de... Me cabrea un poco que no sea gratis, pero bueno. Un poco ratillas, Pero bueno, un limón. Limón. Papas y melón. Vale, perfecto. ¿Y Pikachu? ¿Le tengo que dar a Pikachu? Pikachu. Buah, Pikachu lo tengo súper desatendido. Lo siento, amigo.
Ven aquí que te dé unas caricias, que llegas ya a nivel 8. Vamos, 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 Pikachu. Tucu, 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 tucu. Lo tengo ya casi a punto de subir de nivel, ¿eh? Digievolución de Pikachu a tope de power. Molaría que pusiesen gatos o otro tipo de animal también. Vale, banana, la banana te gusta. No, pez no, el pez no, el pez no. El pez se lo tengo que dar al tío aquel. Banana. ¿Y qué más le podemos dar? Y el zumo este. No le gusta el zumo. Pues nada, Pikachu, no tengo nada más para ti. Oye, lo siento. Eres demasiado tiquismiquis. ¡Ah! Vale, vamos a pillar aquí. Bueno, voy a ir por el lago. Porque igual encuentro setas. O sea, por el lago. Por aquí, por el bosque. ¿Molaría? ¿Os gustaría que le cambiase el color a la bici ya? ¿O os mola este color de bici? Es que a mí me gusta bastante. Es bastante brillante, fachero. Tiene punch, ¿no? Molaría tener más bicis, la verdad. Es que molaría. Vale, setitas. Dios, cómo la deja caer, ¿eh? Le podemos poner el mítico caballete para que no se caiga, pero bueno, estaría bien. No creo que nadie deje así que caiga su bici al suelo y que se rompa terriblemente. Venga, va, vamos a por el megapulpo. ¿Setas? ¿No hay setas? ¿No hay setas? No, parece que no hay setas. Parece que no hay setas, amigos. Pues nada, pasamos por aquí. Señor, quite por aquí. Y vamos a llegar. Podría robar comida, pero tengo que ir a robar comida a la gasolinera, porque llena entera la comida solo con una pieza. Ah, no, espérate, el señor del lago no es por aquí. Más rápido por aquí. Vale. A ver cuánto dinero nos da. Y a ver si nos da ya el regalo. Igual nos da ya el regalo, ¿no? El señor. El señor, porque hemos pescado un montón, ¿eh? Porque no sé qué será el regalo, la verdad. Conseguimos el regalo de pesca. Vale, por aquí es el lago, ¿no? Aquí está el señor que nos va a dar un regalo. ¿Qué nos dará? La mega caña, el arpón. Nos podría dar el arpón, ¿eh? Como en Sneaky Sasco, digo, como en el Fornite, el arpón de pesca. Pero vamos a ver si pescamos algún otro. Vamos a ver si pescamos este que parece tocho. Y ya hablamos con él. Ven aquí, pescadito, de una, taca, taca, tucu, tucu. Ah, no, pesca, pesca, pesca. Vamos, 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 vamos. Sí. Nah, ya la tenía, ¿no? Lubina. Sí, ya la tenía. Vale, a ver, señor. 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 Lo que no sé es si el oso da mucho dinero por los peces, la verdad. Salmón, oncorcarrir, nerca, tímbalo y pescado blanco. 635. Bueno, no está mal. Muchas gracias. Oye, ya uno desbloqueado el regalo. Buah, me debe quedar un pez, ¿eh? 71%. Me debe quedar un pez. Vale, ahora sí nos teletransportamos porque ya es de noche prácticamente. Ya se hace de noche. Y vamos a pillar aquí el... Sí que estará ahora aquí, ¿no? ¿No está? ¿Por qué no está, tío? Jolín, pues ahora sí que se me va a hacer súper tarde, ¿eh? Entonces me tengo que teletransportar aquí y tengo que ir al puerto. Jolín. Ya podrían poner al lado del puerto algo, ¿no? Bueno, por lo menos tenemos el coche rápido. ¡Vamos! ¡Raichu! Hace tiempo que no cogía Raichu, ¿eh? ¡Woo! Vale, vale, corre, corre, que ahora es el momento donde salen los pulpos. ¡Vamos a por pulpos, chaval! ¡Woo! ¡A toda máquina! ¡Yeah! Vale, vale, vale. El Kraken sale ahora, ¿eh? Tenemos que pescarlo. Conseguiré pescarlo. Último día que lo intento. O lo pescamos esta noche o no lo pescamos nunca. Vamos, vamos, vamos. A toda máquina. ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! Ahí estamos, puerto deportivo. Bajamos. Lo que no sé si puedo pescar. A ver, con la canoa no, que va muy lenta. Lo otro hace mucho ruido. No sé si puedo pescar con esto. Si con esto no sé si puedo pescar, ¿eh? A ver, mira, hay un pez. A ver si me deja. No, creo que con esto no me deja pescar. Con esto no puedo pescar, así que no lo voy a coger. ¿No está la lancha? ¿Habéis visto? La otra lancha no está. ¿Y dónde está? Pues nada, no me queda más remedio que ir con esto, chicos. Un poco raro, ¿eh? ¡Ay, va! Me he ido por abajo, loquísimo. Venga, va, Kraken, Kraken, Kraken. Última oportunidad de conseguir al Kraken, ¿eh? Tengo que ir lentito por aquí, tranquilito. ¿Dónde puede estar el Kraken? Aquí, aquí, aquí. Ahí, un pez ahí. No, había un pez. Es que no se ve muy bien, ¿lo veis? Hay uno ahí. Es que se asustan enseguida. Vale, ahí, ahí. Ahí, un pez ahí. Puede ser el Kraken. No, no te vayas. Lo he visto, lo he visto. ¡Kraken! ¡Kraken! Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Pulpo! ¡Vamos!
No te duermas ahora, amigo. ¡Kraken! ¡Pulpo! ¡Kraken! ¡Pulpo! ¡No! ¡Caballa, no! Vamos, vamos. Hay que encontrar. ¡Ay, ay, ay! ¡Otro, ay, hay otro! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vale, lo pesco, lo pesco. Ahí está, ahí está. Puede estar ahí. Puede estar ahí. ¡Es gordísimo! ¡Es gordísimo! ¡Puede ser el Kraken! ¡Puede ser el pulpo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está durísimo! ¡Es él! ¡Es él! ¡Dejad un like para conseguir el Kraken, chicos! ¡2000 likes para el nuevo episodio mañana! ¿Pero cómo cuesta tanto? ¿Me duele el dedo? ¡Que se me escapa, eh! ¡No puedo más! ¡No puedo más! Os prometo que me va a reventar el dedo. No puedo más, eh. No sé cómo hacerlo, de verdad os lo prometo. No puedo más. Voy a llorar. ¡Me duele el dedo! Me voy a desmayar, eh. Como no lo pesque, me voy a rayar. ¿Pero qué tengo que hacer para pescar esta bestia? Que no puedo más, de verdad os lo prometo, eh. Estoy a dos dedos. ¿Pero qué es esto? Que estoy a dos dedos. Que me duele la mano, me duele el brazo, me duele todo. No puedo más. De verdad, algo he hecho mal, eh. Tengo la mejor caña del juego, maldita sea. ¿Por qué no puedo pescar este pez? ¿Será el pulpo? ¿Será el Kraken de los ocho mares? ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo más, chicos! 3000 likes, confío en vosotros. Episodio diario, me quiero morir. Suscribiros para llegar a 200.000. Voy a llorar. ¡Ah! ¡No puedo más!